así, de esta manera, siendo aproximadamente las 11 de la noche, iniciamos esta nueva aventura un año más en dirección al majestuoso Huaytapallana. Tras año, en los meses de junio, julio y agosto, en el Valle del Mantaro se celebra la festividad del Santiago, en los cuales muchas de las personas, a manera de veneración y devoción, se dirigen al Huaytapallana a realizar sus peticiones y los pagos respectivos hacia el cerro. Esto es una tradición que año tras año se va realizando. En esta ocasión, al ritmo de los flamantes de oro, los cuales cada año nos acompañan, comenzamos con un poco de baile para amenizar esta noche, la cual se inicia con la concentración de todos los invitados de la congregación Canicela Cóndor, en el cual encabeza el maestro Johan Canicela, quien será el encargado de dirigir la ceremonia del día de hoy. Nos dirigiremos hacia el Huaytapallana, pero antes de llegar a la capilla, pues realizaremos un caipín cruz a manera de veneración y respeto al nevado. Y ahí podemos observar el compartir de este delicioso calientito para poder abrigarnos en esta noche tan fría que nos espera.
tal, Johan? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Lenicito? Buenas noches. Un año más subiendo a nuestro majestuoso Huaytapallana, acompañado acá en la coordinación con Mario Liaga y con todos los presentes que están acompañando desde su casa de mi hermosa Flor Manrique y con la madrina de orquesta que es este año Edith Manrique. ¿Cuál va a ser el procedimiento para el día de hoy? ¿Cuál va a ser el desarrollo? Bueno, el procedimiento va a ser como siempre, ¿no? Toda la subida va a ser con Caipín Cruz, en cada subida va a haber parajes, estaremos llegando aproximadamente a las 3 de la mañana, ¿no? Llegar a la cima, donde está la capilla, y luego ya se hará la ceremonia, ¿no? A la brevedad posible. Ya, perfecto. Entonces ahí vamos a tener las palabras de bienvenida de Johan, el maestro que hoy nos va a... Hola. Bien, ante todo, buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo y una cordial bienvenida de la congregación Canicela Cóndor para lo que viene a ser este Pagapu Huanca al Nevado Huaytapallana 2023. Nos encontramos en la vivienda de la señora Flor Manrique Bernaola, hermana de la señora Edith Manrique Bernaola, las cuales están siendo madrina de orquesta este año. Y bueno, estamos próximos ya a iniciar el recorrido, siendo ya las 12:30, vamos a empezar el inicio de todo lo que viene a ser el trayecto. Voy a precisar, a ver a los choferes si me podrían prestar atención. El carro número 1 va a ser la camioneta de Johan. El carro número 2 va a ser la camioneta blanca. El carro número 3 va a ser la Custer de Palián. Y el carro número 4 va a ser la minivan de 7. En ese orden vamos a empezar a hacer el recorrido. Y como ya ustedes saben y tienen costumbre, vamos a hacer unas 2 a 3 paradas antes de llegar a la capilla, a modo de pedir permiso, haciendo un pequeño caipín cruz. Si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en hacerla, estamos para poder atenderlos. Gracias. Bueno, y siguiendo con el inicio de este cronograma, voy a dar el pase al maestro Max Canicela Cóndor para que él pueda dar sus palabras de bienvenida. Buenas noches ante todos, Marito. Buenas noches ante todos. El saludo cordial de la noche. Gracias por llegar hasta acá. Como cada año acostumbramos subir a nuestro nevado de Huaytapallana, como lo dijo el coordinador Mario Liaga, estamos en la casa de Florcita, acompañado con la orquesta del señor Víctor Pomayay, que nos acompaña también año a año. Los recorridos ya lo ha dicho, bienvenidos a cada uno de ustedes presentes y ya estaremos haciendo la ceremonia arriba en la capilla. Gracias. Don Víctor, una pasadita a la orquesta, por favor. Sí, para que lo mande a los carros a cada persona. Así, de esta manera iniciamos pues esta nueva aventura, un año más, en dirección a Huaytapallana. Y ahí tenemos a la orquesta del día de hoy que nos va a acompañar, los Flamantes de Oro, en la dirección del señor Víctor Pomayay. Thank you.
es cuando nos enrumbamos en dirección al majestuoso Huaytapallana. A lo largo del camino se realizó una breve parada, o bien llamado Caipín Cruz, esto a manera de respeto y veneración al nevado del Huaytapallana. A ver, por favor, vamos a dar inicio al primer Caipín Cruz. Las damas que hayan traído su talteado, si se pudieran colocar, por favor. La orquesta Flamante Fury, por favor. Cristian, acá está el pasito. Samira, ¿me puedes ayudar repartiendo coca, por favor, si te hace falta, desde la Custer? Cayó. Siete raíces. Johan, ¿qué tal? Coméntame. Denisito, acá pues con algunos inconvenientes en el camino, yo creo que media hora les hemos esperado, ¿no? Sí pues, ahí nos detuvimos un ratito, pero continuamos. ¿Y ahorita dónde nos encontramos? Este es ya, el primer Caipín Cruz para la subida del nevado Huaytapallana, ¿no? Ahí ya, vamos bueno, a... estamos esperando que la orquesta baje. Para bailar un poquito. Sí, para bailar un poquito y que la costumbre y la tradición de cada año... Listo. Saludos, Denisito, tu vasito. Uy, a ver, por ahí vamos a conseguir el vasito. Ahí está. Listo. Salud. Más adelantito hay que avanzar un poquito. Ponga tu tanqueo. No me hagas hablar. Mario, coméntame, ¿cómo está yendo este... esta segunda vez, no, bueno, un año más, ¿no? Un año más que estamos visitando acá a Huaytapallana. Un año más con producciones... After Film. Sí, pues, Denis, aquí ya estamos haciendo el primer Caipín Cruz. Ya estamos en las primeras curvas que llegan a la capilla de Huaytapallana. Y estamos haciendo la costumbre justamente de ir pidiendo permiso, ¿no? Al nevado para llegar todo tranquilo, sin retrasos, sin inconvenientes, ¿no? Siempre, pero hay los inconvenientes, siempre, ¿verdad? Siempre, pero bueno, siempre la gente viene con fe y con mucha devoción, ¿no? Ya se va sintiendo el friecito, sí, ya. Sí, ya se va sintiendo el friecito, está corriendo el caliente, está corriendo la caña, el cigarrito, la coca. Ahí está. Gracias. Ahí vamos a ver a los señores músicos ya, de la flamante orquesta, los Flamantes de Oro, con dirección de Víctor Pomayay. Ahí. Vamos preparando. Y así de esta manera pues realizamos el primer Caipín Cruz aquí en dirección a Huaytapallana. Ahí está, para abrigarnos, el calientito. Ya se siente el frío, ¿no? Salud. Coméntenos, ¿este es el primer año que usted está visitando? Primera vez que subo. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece esta experiencia? Que... frío. Por lo menos recién estamos empezando, ¿eh? Ya estoy sintiendo el frío, pero a darle, para adelante. Perfecto. Siempre con la devoción y todas las buenas vibras, pues. Sí, bueno, recién estamos yendo con mi amiga y ya, pues... vamos a ver cómo es la aventura aquí, por primera vez, estoy subiendo y pues, esperanzada y con muchas cosas en sí, muchos sentimientos. Con toda la fe tenemos que ir. Entonces ahí nos espera un gran camino. Mira, gracias. Ahí podemos estar observando, las personas ya están descendiendo de los carros. A ver, por favor, atención, la congregación Canicela Cóndor, por favor, la orquesta. La afirmación, Asterfield. Por favor, todos tomamos nuestras posiciones. Ahí está. Se no abriga la congregación. Ahí está. Ya está listo la orquesta. Don Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Un año más acompañándonos, ¿no? Volviendo, bueno, mientras Dios nos desea.
La salud fina. Estaremos volviendo. Seguido. Ahí está, don Vico. Cuando ahí viene le... con fe uno, no hay frío. Bueno, claro macho, que sí. Macho, macho. Ahí está. Macho menos. Ahí está, siempre con la alegría, la algarabía. A ver, por favor, los jóvenes que nos apoyan con las banderas, izando la bandera peruana y la bandera huifana de los pueblos originarios, por favor. Thank you.
Ahí está, de esta manera realizamos pues el primer Caipín Cruz aquí a puertas de el Nevado Huaytapallana, ¿no? Esta es la tradición que se realiza para poder proceder a parte del pago aquí en Huaytapallana. Entonces, sírvanos. Salud, maestrito, salud, salud. Salud, salud, salud. Así mismo, vamos a hacer una petición especial para la salud de María Arenas Valdeón. Con mucha devoción ha venido su hermano para hacer la entrega de su mesa, pidiéndole para su salud. Que está presente en esta madrugada. Y en segundo lugar, agradecer a nuestra madre tierra y a nuestro Apu Huaytapallana, que nos guía el camino para llegar hasta su, hasta sus pies, ¿no? Hasta su nevado, que estamos yendo con ese propósito cada uno de nosotros. Y también a la vez dar la bienvenida a cada uno de ustedes, una vez más, por estar presente el día de hoy. A Santana y Tusi, que siempre admiro esa tierra, y a mi pueblo de Chacayán. Gracias. Y vamos con la orquesta Flamantes de Oro.
de esta manera íbamos realizando el baile de apertura antes de llegar a la capilla del majestuoso Huaytapallán. Johan, ¿qué tal? Coméntame, ¿dónde nos encontramos ahorita? Acá en el demado de Huaytapallana, en la capilla de Nisito. Buenos días ante todos. Buenos días. Ahí está. Ya vemos a Johan. Buenos días, Huaytapallana. Podemos observar al maestro Johan en compañía de su menor hija, encabezando y dando inicio a esta ceremonia en la capilla de Huaytapallana. Y así de esta manera, pues, realizamos el ingreso respectivo a la capilla aquí en el Huaytapallana. ¡El yungo, por favor! ¡Se puede adelantarse el yungo! Vamos a hacer una redondela, por favor, de tal manera de que el yungor coge el medio. Ahí está, podemos observar a cada uno de los asistentes este año aquí al pago en el Nevado de Huaytapallana. Vamos a abrir la capita. Acá tengo la llave. De esta manera, el maestro Max Calicela Cóndor va aperturando la capilla de Huaytapallana. Con su llave maestra, que abre todo camino y abre todas las puertas. Familia.
Y de esta manera pues estamos realizando el ingreso respectivo aquí a la capilla. Encabezando por el maestro Max Penicela Cóndor. Ahí está. Podemos observar el saludo respectivo de parte de cada uno de los integrantes de la congregación Canicela Cóndor.
A familia bonita. Un año más en tus pies, un año más en tu nevado, en nuestro majestuoso Guaitamayana. Gracias, Denisito, en la filmación. También estamos con la Orquesta Flamantes de Oro y con el conjunto de Yungor desde Huancavelica, ¿no? Thank you.
por favor. Va pasando don Carlitos, año a año nos acompaña. Infaltable don Carlos, de donde sea llega. La señorita María Arenas Panteón. Acá la colita.
continuar con nuestras ofrendas y con todo lo que se viene de acá en adelante, ¿no? Van a entregar las vestimentas al señor San Santiago y a la Virgen de las Nieves. Será amenizado por la ingeniera Pahuacho Cruz y enseguida mi florcita Manrique. Yeah.
Madrina de Orquesta del año 2022. Una gran amiga, personalmente también para mí. Yo sé que una gran amiga y una gran hermana para Johan Canicela. Nada más y nada menos que la señora Miriam Molina Prado. Empresa de Palomino Molina. Empresa de transportes Palomino Molina. Desde Guayucachi se ha venido, Cachicachi. Un poquito tarde, pero ha llegado. Pero ahora venía el burro que tanto se demoraba. No había pasto para su burro. No, pudiese bien acuesta. Se ha quedado sin baterías. Espero que este día sea una